Con Rivera, sí. Bien, ahora empieza el momento de los pactos postelectorales, pero hay una fecha clave que lo marca todo, que son las elecciones europeas, autonómicas y municipales. Hasta entonces nadie va a enseñar realmente sus cartas, porque no olvidemos que la política sigue pensando más en los intereses propios del partido que en los intereses de España. Eso en todos los partidos, o sea, no hay, no hay que engañarse. Con lo cual, hasta después de las elecciones autonómicas y municipales y europeas, que son las que menos importan, para ellos no va a pasar absolutamente nada. Porque después puede haber cambio de cromos. Yo te puedo dar el gobierno en, tú me puedes dar no sé qué, yo te puedo, te, tú me puedes, él se puede, nosotros nos podemos. Eso es exactamente lo que va a ocurrir va a pasar nada, el hecho de que Rivera dijera que con Sánchez ni hablar de que los ciudadanos votantes de Sánchez ayer eh, desde la calle le dijeran con Rivera no, eso no significa nada de nada porque después uno hace lo que tiene que hacer lo explica a su manera siempre hay argumentos para vender motos otra cosa es que uno vaya perdiendo la credibilidad eso es un tema distinto de hecho Rivera ya no la tiene y como no la tiene por eso ha habido dudas siempre en lo que declaraba a pesar de que insistía en declararlo, con lo cual eso tampoco tampoco pasa nada. Lo que está claro es que Sánchez ha ganado por, por gauleada y el PP se ha hundido. Sánchez ha ganado, pero en su momento pagó lo que pagó, que fue cuando estuvo a punto de desaparecer del mapa, por culpa de Zapatero. y Casado hoy ha pagado por culpa del Rajoy. Están muy parecidos, la gran bofetada que se pegó el PSOE, que después, ahora mismo, pocos años después, gobierna España, es la que tiene Casado, que si no lo hace mal, dentro de unos años será el que gobierne España. Y Vox, pues Vox eh, se esperaban mucho, bueno, han tenido mucho, no, no nos engañemos, ¿eh? o sea, pasar de cero a 20 y pico, eso, eh, eso es una entrada triunfal. ¿Y qué va a pasar? Pues que probablemente, según, si no la pifia, igual sube. Pero lo más normal es que de la misma manera que Podemos ahora mismo ya se ha resituado, Vox en el futuro se resitúe y sean dos piezas importantes, pero no evidentemente las principales. No entiendo nada. ¿Ha visto los resultados electorales? ¿Dónde ha quedado el sentido común del noble pueblo español? ¿Alguien me lo explica?